Ya tenemos a Luis Abbott. Sí, señores, tenemos allá en línea al ingeniero Luis Abbott, quien aprovechamos y contactamos desde primeras horas de la mañana para que nos diera su parecer como estructuralista y conocedor de lo que es la parte de ingeniería sobre lo ocurrido el pasado sábado, o sea, ayer sábado, en la intersección de la Máximo Gómez con 27 de febrero, justamente en el paso a desnivel. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido a Arquitectura Radial. Saludos, gracias por su atención conmigo y por permitirme de alguna manera opinar y hacer un aporte al país en relación al lamentable suceso que ocurrió ayer en la tarde. Saludos, hermano, ¿cómo está usted? Luis Tavera. ¿Cómo está? Luis Tavera por aquí. ¿Cómo está, Luis? Todo bien. Ingeniero, aprovechar y de inmediato manifestarle entonces el interés que tenemos de parte suya y que nos pueda hablar como conocedor de la parte de ingeniería estructural y diseñador estructural, muy conocido aquí en el país, en República Dominicana, sobre su percepción de el colapso del muro de contención ya antes mencionado. Perfecto. Fíjese, nosotros, desde que vimos el siniestro y observamos lo que vimos, enlazamos inmediatamente hace 25 años que surgió en la comunidad de ingenieros una preocupación. De hecho, el CODIA en el año 1929, en el periódico El Siglo, hizo una publicación sobre lo que entendí había un problema de en el proceso de construcción y en el diseño mismo del muro. Acabo de verlo hace poco. Y básicamente aclarar que el muro, ¿me están copiando bien? Sí, claro. Y aclarar que el muro, cuando yo refiero que hubo un problema de diseño, es que en un muro de contención existen varios empujes. Existe el empuje de suelo, el de la sobrecarga, el empuje de sismo y el empuje del agua. A veces nosotros, ingenieros, nos alimentan mal con relación al empuje de agua porque tenemos un sistema de drenaje. Cuando usted dice nos alimentan mal es por la información que suministra la parte de meteorología, en este caso. La parte hidrológica. A ver, los muros de contención, cuando usted le pone drenaje, en este caso, dame decirte y encadenar bien la idea. Esa pantalla o ese muro de contención, los empujes de suelo eran bajos, porque es un terreno cohesivo y no era un problema el empuje de suelos. Igualmente el empuje de la sobrecarga. De hecho, todos esos años que tiene sobreviviendo con el tránsito de la 27 y con los empujes de suelo, pues nunca presentó problema. La gran omisión y el tremendo error de diseño que hubo fue omitir o considerar un drenaje full o total. Considerar un drenaje full o total en más de 6 metros de altura es obviar un empuje importante. Entonces, al tener un suelo con una cohesión importante que le da mucha estabilidad al corte vertical, y un muro con un corte vertical que daba unos factores de seguridad adecuados, tanto para el empuje de suelo como para sobrecarga, entonces lo que se pensó fue poner una pantalla adherida al corte sin empuje. Esa pantalla a la que usted se refiere es la del muro de New Jersey. Sí. El muro no se ancló ni abajo ni arriba. O sea, el muro de Jersey estaba encima, en el top, en la solera del muro que colapsó. Entonces, al no anclarlo a la roca caliza, no sé por qué motivo, esa pantalla no tenía capacidad para emitir empuje de agua. Ok. Al no tener, ¿a qué sucede? Fíjense que la forma como colapsó el muro fue sin curvatura, mostrando una articulación perfecta en el fondo, producto de los empujes súbitos del agua, que llegaron no solamente con la energía hidráulica o hidrostática, sino llegaron con la cinética también del agua. O sea que el muro no tenía capacidad lateral de empuje suficiente para resistir los empujes de agua, porque para mí infraestimar los empujes. Puede ser que hayan considerado que los niveles de agua que iban a llegar en la zona por los sistemas de drenaje que habían era suficiente, pero definitivamente la consideración de un drenaje total para considerar cero empuje hidrostático fue un error de diseño. Cuando usted habla de energía, entonces, continúe. El muro,
ese muro, de hecho, en el cuando se hizo la denuncia en el pasado, el muro del frente, que no colapsó, fue anclado porque tuvo un problema hidrostático similar al de ayer. Y ese muro fue anclado con soy nailing, wow, para garantizar una adherencia a la roca caliza. De manera que eso nada más se hizo en un sector donde se mostró la falla en su momento. Y todo el resto se quedó igual. Fíjense que la falla se localizó en un sector, pero el muro está fallido más allá del colapso. O sea que suerte que las autoridades, entiendo que ya empezaron a retirar ese paramento. Ese paramento que no tiene capacidad lateral. Eso no es un muro de contención lo que había ahí. Definitivamente. Oh. Era sencillamente una protección a un corte vertical. Un recubrimiento. Un recubrimiento. Sí. Ese es el término realmente. Un recubrimiento, pero estaba, no tenía anclaje en el fondo y en ningún sitio. Por ejemplo, tú puedes hacer la misma solución, tú la puedes hacer. Madre haciendo un proyectado y anclando cables en la longitud que sea necesaria y poniendo bloque pasivo o buscar otra solución. Yo soy sugiero que las autoridades se dejen consultar de un especialista en estabilización de taludes, porque no podemos hacer un muro de contención ahora, porque hacer una zanja en el túnel es bastante traumático. Yo creo que la solución más práctica es un anclaje a la pared o un sistema de pilotes soy nailing perforado in sitio que permita darle estabilidad a ese corte, porque eso no se puede quedar así, porque va a seguir fallando. Ingeniero, no se puede seguir con cierto paramento adherido al corte, no puede, porque definitivamente en cualquier otro momento va a venir. Recuerden que nuestra ciudad tiene una capacidad de desagüe muy baja, la cantidad de agua que por encima de los 100 milímetros, yo no soy meteorólogo, pero eso fue una cosa abismal. Y eventualmente nosotros no tenemos capacidad como ciudad de poder evacuar todas esas aguas, porque nosotros no hacemos desagües pluviales y los invernales se ensucian, las rejillas se llenan de hojas y de basura y no tenemos esa capacidad. Son pocos las urbanizaciones que tienen drenaje. De manera que nuestra capacidad de desaguar rápidamente las aguas es baja. Entonces vamos a seguir presentando eventos de esa naturaleza en otros lugares. De manera que definitivamente los muros de contención, por la poca capacidad de absorber agua que tenemos nosotros, tenemos que proveer a los muros con capacidades de resistir fuerzas laterales, aún en suelo rocoso, que no muestran empuje. Eso. Aún así, el agua es un empuje tan importante como y cuidado sin más, porque los empujes de suelo dependen de ranking, o sea, es un porcentaje de la presión vertical, pero el agua empuja horizontalmente exactamente lo mismo que vertical. O sea, cuando el agua tiene una presión vertical de 6 kilos por centímetro cuadrado, igual empuja horizontal. Okay. Por el principio. Excelente. Ingeniero. Nosotros tenemos que seguir advirtiendo que ese tipo de colapsos va a seguir pasando y reconocer, dije que o conocer en los diseños que no hay empuje hidráulico es una condición fatal. Ingeniero, antes de terminar, porque el tiempo se nos agota, preguntarle lo siguiente. Hubo un llamado por un usuario en las redes que había notificado el tema del mantenimiento. Esa es una pregunta. ¿Qué opinión se merece con el tema del mantenimiento lo más breve posible? Y el otro es, la solución que se le dio al paso a desnivel que está después del túnel que conecta toda la franja de la 27. Hay un paso de desnivel que tiene unas vigas, digamos, en la misma franja del mismo paso de desnivel, que hacen que el muro de contención evite esa posibilidad de colapso. ¿Qué posibilidades tuviéramos de replicar ese diseño en lo adelante, en ese punto, y también en el punto de la parte de los mantenimientos? Dos preguntas en una. Bueno, rápidamente, el mantenimiento, ese muro con mantenimiento o sin mantenimiento, se iba a caer. Okay. Porque el mantenimiento aquí, pintura, y eso había que reforzarlo, era. No hay mantenimiento que va a existir. Había que hacer un reforzamiento. Ese muro hace 25 años debió ser reforzado con un sistema de anclaje a la roca o con otro sistema de pilote. Ahí hay mucho especialista. Aclarado ese punto.
Y con relación a la solución de viga, tú le puedes poner cualquier viga de amarre abajo, cualquier viga. Si yo no tengo la capacidad de empotramiento en la base, va a ser imposible que con una viga usted lo resuelva. Porque los momentos de vuelco, perdóneme la palabra, son diabólicos en 6 metros de altura. Sí. Ahí el principal problema era más que un vuelco, era una falla por falta de resistencia en la base. Era una falla por falta de resistencia en la base. ¿Y por qué? Porque los refuerzos debían transmitir los empujes hidráulicos y absorber los momentos de giro. ¿Qué pasó? La base, al no tenerla, se articuló y giró sin curvatura. ¿Tú sabes por qué yo le hago la pregunta, ingeniero? Porque si eso pasó en esa intersección, con esa solución, eso quiere decir que en lo adelante se deben de intervenir todas las intersecciones que tengan algún tipo de posibilidad parecida a la misma. Porque si no, va a pasar lo mismo en algún evento posterior o en el futuro. A eso me refiero. Yo no soy aquí, digamos, brujo, para decir la verdad, pero te voy a decir una cosa. Los muros que están anclados con el techo del túnel, eso ahí no debe haber problema, porque eso están anclados abajo y arriba. De hecho, fíjate que la zona que colapsó es la que está lateralmente no arriostrada. Sí. Fíjate que desde la pantalla se mete con la avenida y eso recibió lo mismo empuje y no se le pusieron clavos. O sea, por ejemplo, de la 27, en la zona de donde está anclada con el techo, yo la tengo vía apoyada, no tengo la condición cantilever. O sea, que lo que hay que detectar las zonas que están en cantilever que no tienen resistencia en la base. Cantilever, un trabajo para que la gente pueda entender el término, ingeniero. Cantilever, ¿a qué se refiere con? Cantilever es un elemento que solamente está empotrado en la base, un voladizo vertical, como un péndulo invertido. Bien. Entonces, lo que hay que hacer aquí, en eso es, yo entiendo, para que sea menos traumática la intervención para la ciudad, es ponerle clavos, eso es nailing, en la base y en una distribución entre bolillos, trabajo limpio, sencillo, no es traumático y me absorbe todos los empujes laterales que puedan llegar por el agua. Ingeniero. Porque la roca simplemente empuja poco. Ingeniero Abbott, entonces diríamos ya para terminar la intervención suya, que el gobierno tiene que consultarlo a usted, porque usted acaba de dar una cátedra respecto a este tema. No, te digo una cosa, ¿a quién hay que consultar? A un estructuralista, a un mecánico de suelo. Okay. Luego, eso lo se acompaña de un estructuralista, pero yo creo que de primer orden, ahí se necesita un mecánico de suelo y un hidrólogo que estime la fuerza del empuje, porque además hubo un caso ahí, hubo vertedero, o sea, el agua pasó por encima de New Jersey y había un tirante de agua, o sea que se necesita un estudio hidrológico, o sea, un personal hidrológico con el estructuralista y un mecánico de suelo. Ese equipo de tres es importante, es muy importante. Tremendo, porque tremendo. La hidrología para estimar la fuerza y los tirantes de agua en avenidas extremas con más de 100 milímetros de agua, un mecánico de suelo para encontrar con exactitud la zona de roca caliza que permita anclar con bloque pasivo el muro pantalla y un estructuralista que haga el diseño correspondiente. Excelente, ingeniero, solamente nos resta decirle que muchísimas gracias por su tiempo. Obviamente se nos acaba el tiempo para poder extendernos en su participación, pero en lo adelante nos vamos a coordinar para que usted pueda venir aquí a cabina dentro de sus posibilidades. Yo sé que usted comúnmente los fines de semana se va para el interior a despejarse un poquito del tema del día a día de aquí de la ciudad, pero no estaría mal contar con su presencia aquí en el programa de radio. Cuente conmigo. Hablar de estructura es poesía para mí. Vamos a darle 40 minutos de estructura. Y aprovechar, ingeniero, que dentro de la publicación que usted hizo hoy, ya para finalizar, explica perfectamente lo que usted acaba de detallarnos por aquí en el programa de radio. Aprovecho y invito a todos a que puedan entrar a su cuenta de Instagram para que puedan ver tanto el gráfico que realizó como muchos otros gráficos que explican exactamente lo ocurrido a nivel estructural en el paso al desnivel de la Máximo Gómez. No, perfecto. Y gracias por la oportunidad de aportar un granito al país y que no se politice, porque este asunto no puede politizar. Exactamente. Esto es meramente técnico, totalmente técnico. Yes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Ok, bien. Estás escuchando Arquitectura Radial.
Ya volvemos.